Prolongados periodos sin corriente, extendidos los cortes a 8 horas y más en varios circuitos, es la compleja dinámica que viven los cienfuegueros. Realmente los niveles de déficit que nos solicita la provincia exceden los 50, 40, 50 y 60 megawatts. Hemos llegado a día con 73 megawatts apagados, que todos conocen que más o menos la provincia, los circuitos de la provincia está en el orden un poco más de 80 megawatts. O sea, te das cuenta que es un alto porcentaje de déficit en la provincia. Y eso nos ha hecho prácticamente imposible nosotros sostener la programación, porque si tratamos de sostener las 6 horas en servicio con 60 megawatts, lo que nos queda para rotar son 20, 20, ponle 25 megawatts, el resto no existe, ¿dónde lo tenemos? Entonces nos obliga prácticamente, por eso se ha visto más de una afectación en el día, y nos obligó también de alguna manera con la aprobación del Consejo Energético de la provincia, de la autoridad de la provincia, pues a extender de 6 a 8 horas las afectaciones en servicio para poder de alguna manera ordenar un poco mejor la rotación de los circuitos, porque no existía de dónde para nosotros poder cumplir el déficit que se nos estaba pidiendo. Afectaciones en el servicio de agua a causa de la falta de corriente es otro de los problemas que lamenta el pueblo. Se comenzó a realizar aquí en la dirección de la empresa pues una reunión diaria a las 6 de la tarde de una puntualización presidida por el gobernador de la provincia y la secretaria y el partido de gobierno de manera general para revisar punto a punto cualquier situación que exista en la provincia en ese momento, como ha existido problemas con el abasto de agua o alguna otra situación, y ahí entonces tratamos de darle respuesta o de alguna manera responder para poderle darle solución a la situación que va existiendo. Otras insatisfacciones de la población tienen que ver con el incremento del importe de sus facturas al recibir pocas horas de servicio eléctrico. Eso nos ha salido bastante, realmente está asociado a lo fundamental, a los equipos de frío, a los climas y los equipos de refrigeración, nevera, que tiene mucho la población, y es en la mayoría de los casos que se ha incrementado el consumo. La cuenta es sencilla, esos equipos de frío, cuando trabajan normalmente con corriente estable, de alguna manera decirlo, todo el tiempo, ellos trabajan nada más para mantener ese frío. Al estar un tiempo apagado, pues pierden todos esos niveles de frío, y al venir a ese servicio eléctrico, pues entonces comienzan a trabajar mucho más tiempo todas las máquinas de refrigeración. Y eso, por supuesto, obliga a que lo que estuvo apagado, pues lo recupera, por de alguna manera diciéndolo, en ese tiempo que tiene servicio, o sea que están prácticamente trabajando todo el tiempo. Compleja etapa que vivimos, sobre todo cuando el servicio eléctrico es prioridad para las actividades cotidianas de nuestras vidas. Mayelín del Sol, Notisur.